Eclipse presenta. El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, IEPAC, aprobó una convocatoria dirigida a la ciudadanía en general para participar como capacitadora o capacitador asistente electoral local por un periodo de 23 días a partir del 19 de mayo al 11 de junio con un pago de 7,600 menos impuestos. De acuerdo con la convocatoria aprobada, las y los interesados podrán registrarse en línea del 1 al 8 de mayo hasta las 5 de la tarde en www.yepac.mx/cael2024 y en caso de querer hacerlo personalmente deberán acudir a los consejos municipales y distritales con la documentación requerida los días 2, 3 y 6 de mayo en horario de 4 a 6 de la tarde. En caso de dudas, las y los interesados podrán llamar al teléfono 9999-3035-50, extensión 218 y 235, o escribir al WhatsApp al 9999-04-6087, de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, o acudir a los consejos municipales o distritales más cercanos, o bien a las oficinas centrales del IEPAC en Mérida, ubicadas en la calle 21, número 418, Manzana 14, en Ciudad Industrial. Pues si te gusta ser capacitador o capacitadora, esta es la oportunidad porque el IEPAC te está buscando. Así que esta es la noticia principal, viernes 3 de mayo, primer fin de semana de este hermoso mes dedicado a las hermosas madres. Te invito a que saludes todos los días con un buenos días a tu mamá si está en vida o si no está acá. Le mandes un buenos días hasta el cielo. Ahora sí, a nombre de todo el Grupo Eclipse queremos decir la palabra mágica, gracias. Gracias por darnos la oportunidad del día de hoy, entrar a tu dispositivo móvil. Estamos ubicados en donde se generan las noticias, en las oficinas centrales de Grupo Eclipse, sobre la calle 69, a una esquina del ADO prácticamente. Así que esta es tu casa, cuando quieras visitarnos, las puertas están abiertas. Y desde aquí, continuamos la fiesta de noticias, pero antes, vamos al video positivo y constructivo del día de hoy. Disfrútalo mucho. Ya llevo meses y no te he olvidado. Tú me dañaste y lo has aceptado. Ay, voy de tonto recordando y nunca pa... Ya llevo meses y no te he olvidado. Me dañaste y lo has aceptado. Ay, voy de tonto recordando y nunca pa... Pues este fue el video positivo y constructivo del día de hoy y te quiero invitar a que todos los días hagas algo para que tu metro cuadrado mejore, tu colonia, tu estado, tu ciudad, incluso tu país, porque eso también causa placer. Ahora sí, que continúe la fiesta de noticias. ¿Desde dónde? Desde las oficinas de Grupo Eclipse, ubicados en la calle 69, en el centro de esta ciudad, muy cerca del ADO. Y esta tiene que ver con Mauricio Vila Dosal, porque participa en un foro mundial de economía. Te comparto los detalles ahora mismo. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, participó a invitación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores en la mesa panel Cambios Globales, el momento de México y el marco norteamericano como parte de la reunión especial del Foro Económico Mundial WEF por sus siglas en inglés. En el evento expuso ante empresarios de diversas partes del mundo los proyectos estratégicos que han posicionado a Yucatán como líder del nearshoring y que impulsan la infraestructura logística y generación de energía para continuar atrayendo más empleos y construyendo un futuro más sostenible para los yucatecos. Durante su intervención y en presencia de la canciller de México, Alicia Bárcena Ibarra, y de la integrante del Comité Ejecutivo del WEF, Marisol Argüenta de Barrias,
Vila Dosal resaltó la importancia de este foro, que contribuye a resaltar el gran momento económico que está viviendo México debido a su posicionamiento como un destino atractivo para las inversiones, donde Yucatán juega un rol importante por su potencial de crecimiento gracias a sus ventajas competitivas y a los proyectos de infraestructura, logística y energía que su gobierno está impulsando. Y seguimos con temas políticos, y este tiene que ver con la candidata a la alcaldía Cecilia Patrón Laviada, porque va a trabajar por toda la niñez yucateca. Te comparto los detalles ahora mismo. Con el compromiso de trabajar desde el gobierno municipal por una infancia plena, sana y segura, la candidata a la alcaldía de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, consintió a los pequeños meridanos y a sus familias con festivales del Día de la Niñez en diferentes puntos de la capital yucateca. Ante el crecimiento de nuestra ciudad y los cambios constantes en el mundo, nuestros niños merecen vivir una comunidad que les garantice seguridad, prosperidad y un entorno sostenible con oportunidades para un desarrollo pleno y con herramientas para superarse. Esa es la Mérida chula que sueño y que estoy segura lograremos unidos y en equipo, subrayó. Además, junto con el próximo gobernador de Yucatán, Renán Barrera, firmó 8 compromisos por la niñez y las juventudes a través del World Vision México, que consideran implementar políticas públicas para que cuenten con entornos adecuados para el desarrollo pleno y libre violencia, así como garantías para su crecimiento sano y seguro. En estas sillas, literal, se hace un análisis político, un programa en Grupo Eclipse con Daniel Barquet, Alejandro Sánchez y obviamente Antonio García. Te lo repito, derecho de réplica. Una vez a la semana, ponte en contacto en las redes sociales en grupoeclipse.com.mx, porque ahí vas a encontrar todos esos análisis y también, no solamente eso, las mejores películas, las mejores series y, ¿por qué no?, la mejor música para que puedas disfrutar de este viaje que se llama vida. Y desde las oficinas centrales de Grupo Eclipse, ubicadas en la calle 69, muy cerca del ADO en la Colonia Centro, vamos al siguiente corte comercial. Quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. No puedo. Eclipse Noticias con Antonio García. Con Antonio García. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. Hoy Yucatán está viviendo un momento histórico. La nueva frecuencia digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García. Hoy en el Check de la Noticia tenemos un menú exquisito para que palates este fin de semana. ¿Cuándo? ¿De qué lo hicieron? ¿De gabardina corriente? ¡Ay! ¡Te maricón! ¿Estás viendo que tan cortas mis piernas? ¡Detente! ¡Detente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchu, pero sí aguanta. Magda te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Check de la Noticia, televisión, streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Luces.
Vive un viaje placentero en Mérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias, más cerca de ti. Y si tú nos acabas de sintonizar, no te preocupes. Ahorita te voy a compartir el resumen de las noticias para que estés en la misma sintonía. Resulta que el IEPAC está buscando capacitadores o capacitadoras. También Mauricio Vila Dosal participa en un foro económico mundial y Cecilia Patrón Laviada está trabajando para la niñez yucateca. Este es el resumen para que estés en la misma sintonía que todos nosotros. Nosotros continuamos en tu noticiero Eclipse Noticias, más cerca de ti, desde las oficinas centrales ubicadas en las calles 69, muy cerca del ADO, entregando el corazón y el alma, todo Grupo Eclipse. El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, IEPAC, aprobó una convocatoria dirigida a la ciudadanía en general para participar como capacitadora o capacitador asistente electoral local por un periodo de 23 días a partir del 19 de mayo al 11 de junio con un pago de 7,600 menos impuestos. De acuerdo con la convocatoria aprobada, las y los interesados podrán registrarse en línea del 1 al 8 de mayo hasta las 5 de la tarde en www.yepac.mx/cael2024 y en caso de querer hacerlo personalmente deberán acudir a los consejos municipales y distritales con la documentación requerida los días 2, 3 y 6 de mayo en horario de 4 a 6 de la tarde. En caso de dudas, las y los interesados podrán llamar al teléfono 9999-303550, extensión 218 y 235, o escribir al WhatsApp al 9999-046087, de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, o acudir a los consejos municipales o distritales más cercanos, o bien a las oficinas centrales del IEPAC en Mérida, ubicadas en la calle 21, número 418, Manzana 14, en Ciudad Industrial. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, participó a invitación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores en la mesa panel Cambios Globales, el momento de México y el marco norteamericano como parte de la reunión especial del Foro Económico Mundial WEF por sus siglas en inglés. En el evento expuso ante empresarios de diversas partes del mundo los proyectos estratégicos que han posicionado a Yucatán como líder del Nearshoring y que impulsan la infraestructura logística y generación de energía para continuar atrayendo más empleos y construyendo un futuro más sostenible para los yucatecos. Durante su intervención y en presencia de la canciller de México, Alicia Bárcena Ibarra, y de la integrante del Comité Ejecutivo del WEF, Marisol Argüenta de Barrias, Vila Dosal resaltó la importancia de este foro que contribuye a resaltar el gran momento económico que está viviendo México debido a su posicionamiento como un destino atractivo para las inversiones, donde Yucatán juega un rol importante por su potencial de crecimiento gracias a sus ventajas competitivas y a los proyectos de infraestructura, logística y energía que su gobierno está impulsando. Con el compromiso de trabajar desde el gobierno municipal por una infancia plena, sana y segura, la candidata a la alcaldía de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, consintió a los pequeños meridanos y a sus familias con festivales del Día de la Niñez en diferentes puntos de la capital yucateca. Ante el crecimiento de nuestra ciudad y los cambios constantes en el mundo, nuestros niños merecen vivir una comunidad que les garantice seguridad, prosperidad y un entorno sostenible con oportunidades para un desarrollo pleno y con herramientas para superarse. Esa es la Mérida chula que sueño y que estoy segura lograremos unidos y en equipo, subrayó. Además, junto con el próximo gobernador de Yucatán, Renán Barrera, firmó 8 compromisos por la niñez y las juventudes a través del World Vision México, que consideran implementar políticas públicas para que cuenten con entornos adecuados para el desarrollo pleno y libre violencia, así como garantías para su crecimiento sano y seguro.
Y esta noticia tiene que ver con nuestro vecino estado de Campeche, porque las mujeres policías se están quejando que no ha llegado su pago. Te comparto los detalles ahora. 50 integrantes de la agrupación Mujeres Valientes de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche, que se mantiene en protesta desde hace 45 días, se manifestaron este mediodía en el Palacio de Gobierno, pues arbitrariamente les suspendieron el pago de sus sueldos. Las mujeres policías acudieron en primera instancia a la sede alterna de las oficinas ubicadas en la Academia de Policía para que les informen las razones del castigo, pero no la dejaron ingresar. Elementos leales a la titular de la dependencia, Marcela Muñoz Martínez, le cerraron el paso y las agredieron de manera verbal, denunciaron. Inconformes por el trato, se trasladaron a Palacio de Gobierno, donde interceptaron al secretario de Finanzas, Jezrael Larracilla Pérez, quien justificó que 100% de los cheques de todos los policías fueron remitidos a la Secretaría de Protección y Seguridad de Campeche y dijo desconocer la razón del retraso en los pagos. Sugirió que por ser este 1 de mayo, día inhábil, será hasta el jueves cuando pueda normalizarse la situación. Regresamos a noticias locales y esta tiene que ver con Renán Barrera Concha y Eric Rihani, porque resulta que van a luchar por un progreso mejor. Te comparto los detalles ahora mismo. Para asegurar más desarrollo económico, salud, movilidad, sano esparcimiento y un puerto más seguro para las familias de la costa, el candidato a gobernador por el PAN, PRI y Nueva Alianza, Renán Barrera Concha, y el candidato a la alcaldía, Eric Rihani, firmaron la agenda Progreso 2050. Quiero ver a Progreso con más y mejores oportunidades y ahí estará mi gobierno apoyándolos para que los servicios lleguen parejo a todos los rincones, afirmó. En este encuentro que se realizó en el local de Emilis de Progreso, Barrera Concha dijo que uno de los proyectos que sin duda incrementarán el desarrollo industrial y el empleo de la zona es la aplicación y modernización del puerto de altura. Además, aseguró que también impulsará el servicio de carga del Tren Maya y promocionará la atracción de más inversiones y la llegada de más cruceros. Vamos a realizar estas mejoras de forma transparente de la mano de empresarios locales y considerando la participación ciudadana, afirmó. En Grupo Eclipse entregamos el corazón y el alma para que estés informado. Y esta noticia es a nivel nacional porque resulta que el obispo Salvador Rangel está hospitalizado. Te comparto todos los detalles ahora mismo. 4 días después de la desaparición del obispo emérito de las diócesis del estado de Guerrero, Salvador Rangel, y a un día de que este fue identificado por el personal del Hospital General G. Parres de Morelos, el gobernador interino Samuel Sotelo Salgado sostuvo que hasta este momento no hay un solo elemento que compruebe que el prelado haya sido privado de la libertad. No tenemos hasta el día de hoy un solo elemento para determinar que haya sido privado de la libertad como tal. Hasta ahorita los datos que se tienen objetivos es que hubo 2 retiros en 2 cajeros, pero hasta ahí no hay ningún testigo, ninguna cámara que haya visto que lo hayan privado de la libertad como tal, salvo lo que haya obtenido el día de hoy la fiscalía, recalcó el funcionario estatal. Sotelo mencionó que la denuncia por la desaparición del prelado se presentó la mañana del lunes ante la Fiscalía General del Estado, concretamente la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, no antes. Entonces el Ejecutivo y el Ministerio Público conoció de la denuncia por desaparición de personas, no por otro tipo de delitos, porque no se sabía el paradero de él, del obispo, agregó. Y regresamos a noticias locales porque dice Huacho Díaz Mena que va a trabajar en el caso de Estey. Te comparto los detalles ahora. En el marco del Día del Trabajo, el candidato a gobernador de Yucatán por Morena, PT y PVM,
Huacho Díaz Mena, en su ruta de la campaña del pueblo, promueve las acciones para rescatar al Istey de la crisis en la que se encuentra, producto de gobiernos anteriores que nunca se han preocupado por sus derechohabientes, por lo que su administración les dará certeza y la restitución de sus derechos. El candidato recordó que su labor siempre ha sido del lado de la gente trabajadora y por ello atenderá con inmediatez el caso del Istey para beneficio de los trabajadores del Estado. En Sutzal, donde acompañó a la candidata a presidenta municipal Verónica Quiñones a un encuentro con el pueblo, Huacho dijo que va a mejorar la gestión del Istey para que los derechohabientes gocen de los beneficios que el instituto debería ofrecerles y que no lo hace por falta de recursos. Radio, prensa y televisión 24 horas, 7 días a la semana. ¿En dónde puedes encontrar todo esto? En grupoeclipse.com.mx, y también las oficinas están ubicadas en la calle 69, en la Colonia Centro, muy cerca del ADO. Puertas abiertas para ti, para que vengas, ya sea para una entrevista, para mandar saludos, o por qué no, poner una queja para que mejore nuestro bello estado Yucatán, y por qué no también nuestro bello México. Y desde aquí, desde las oficinas centrales, vamos al siguiente corte comercial. Quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Hoy en el Chef de la Noticia tenemos un menú exquisito para que palates este fin de semana. ¿Cando? ¿De qué lo hicieron? ¿De gabardina corriente? ¡Ay! ¡Te maricón! ¿Estás viendo qué tan cortas mis piernas? ¡Detente! ¡Detente! ¡Ay, man! Está choreadito tu chuchu, pero sí aguanta. Magda te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Chef de la Noticia, televisión, streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Saludos. Placentero en Mérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias, más cerca de ti. ¿En dónde estamos? Donde salen las noticias, en el mero cerebro, en las oficinas centrales, que estamos ubicados en la calle 69, muy cerca del ADO, que te invito a que nos vengas a visitar. Y ahora vamos con una noticia internacional, y esta tiene que ver con el cáncer de mama, porque dicen los especialistas que a partir de los 40 años las mujeres deben de hacerse un chequeo mínimo cada 2 años. Te comparto los detalles ahora mismo. Las mujeres deben hacerse una mamografía cada 2 años a partir de los 40 años, según recomendó este martes la nueva guía del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos en la lucha contra el cáncer de mama.
Hasta ahora, las mujeres debían empezar a someterse a estas revisiones desde los 50 y se alentaba a las mujeres de 40 a conversar con su médico en función de su historial y sus riesgos. Pero ahora, la nueva guía aconseja a todas las mujeres comenzar a los 40 con las mamografías y seguir hasta los 74. El cáncer de mama es el segundo cáncer más común y la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres en los Estados Unidos. Pues desgraciadamente llegamos a la hatch de las noticias y esta tiene que ver con el Congreso del Estado porque sigue luchando por algo vital para todo Yucatán. ¿Sabes qué es? La seguridad. Te comparto los detalles ahora mismo. La 63ª legislatura del Congreso del Estado ha legislado sumando voluntades para fortalecer un modelo de seguridad que ya es ejemplo en todo México, afirmó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, en el marco de la ceremonia conmemorativa del Día Internacional del Trabajo organizado por el Congreso del Trabajo del Estado de Yucatán. El legislador señaló que los momentos que se viven hoy no se trata de colores, sino de cuidar lo que se ha conseguido con tanto esfuerzo, como es la seguridad de las familias que viven en Yucatán, en presencia de integrantes de dicho Congreso y del secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC, Pedro Osté Conrado. Vivimos ciertamente en el estado más seguro del país y todos los días trabajamos para que se mantenga por muchos años más. Hace unos meses logramos poner un candado en la Constitución para que ningún gobernador pueda reducir el presupuesto destinado a la seguridad, sino por el contrario, que vaya aumentando año con año con un índice de la inflación que nos permite seguir con este modelo que hoy nos da paz, tranquilidad y seguridad, puntualizó. Pues desgraciadamente se terminó la fiesta de noticias por el día de hoy, pero te queremos desear un excelente inicio del fin de semana. Viernes 3 de mayo del 2024, disfruta de este viaje que se llama vida y a nombre de todo Grupo Eclipse también queremos decirte gracias. Gracias por darnos la oportunidad un día más de entrar a tu dispositivo móvil. Te recuerdo, todos los noticieros los puedes ver en grupoeclipse.com.mx y también puedes encontrar las mejores canciones, las mejores series y películas 24 horas, 7 días a la semana. Estés donde estés, lo único que necesitas es un dispositivo móvil y conexión a internet. Y desde aquí, desde las oficinas centrales ubicadas en esta bella ciudad de Mérida, Yucatán, sobre la calle 69 de la Colonia Centro, muy cerca del ADO, queremos decir hasta luego con la frase diamante que en esta ocasión es la siguiente. Las personas exitosas son simplemente las personas que hacen todo lo necesario para que esos sueños se hagan realidad. Yo no deseo que las cosas sean fáciles. Yo deseo que tú te vuelvas mejor para enfrentar las dificultades de la vida. Recuerda, tenemos una cita de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana. Nos vemos el lunes.